sencilla. Oigan, y ahorita, ¿quién es su mamá? Oigan, ya estamos aquí en Nocturninos, el programa más inteligente de la televisión, por supuesto, después de La Oreja. Y estamos muy contentos de tenerlos en esta noche donde puede ocurrir cualquier cosa. Y el día me levanté y vi una revista llamada TV y Más, donde la portada decía que a Juan Gabriel lo suyo, es tirarse a albañiles. Eso decía. Entonces, en ese momento, pensé, ¿y la canción Querida a qué maestro de obras se la habrá dedicado? Y luego, hoy se conmemora un año del fallecimiento de don Ernesto Alonso, padre de las telenovelas. Todavía al recordarlo, varios actores se sienten muy dolidos, sobre todo cuando se sientan. Cuando se sientan y recuerdan que Ernesto Alonso murió hace más de un año, no piensen mal. Lo del proctólogo es otra cosa, luego les platico. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, hay sketches de Desde Gallola, hay notas relevantes de las Olimpiadas, además, sí, de la cadena perpetua que pide Felipe Calderón para secuestradores, de Cristian Castro que sigue golpeando gente, de muchas cosas más. Esto es Nocturninos, comenzamos. ¡Sí!